Fortaleciéndonos, cantándote a ti, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en nuestras vidas y que tú nos muestres, Señor, qué quieres de mí para ti, Señor Jesús. Yo quiero en verdad, Señor, que mi corazón esté dispuesto a que tú cambies mi vida, Señor. A que tú muevas mi vida, Señor. A que tú me enseñes, Señor, lo que yo necesito saber de ti, Señor. De lo que dice tu palabra para mí, Señor Jesús. Permíteme, Señor, creer, Señor. Si yo soy de esas personas que no creo, Señor, todo lo que dice tu palabra, Señor. Permíteme creer, Señor, en todo lo que viene en la palabra, Señor. Porque es bendición para mi vida, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, el día de hoy que toques mi vida, Señor, que tu Espíritu, Señor, hable, Señor, y yo no, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar bien tu palabra el día de hoy. Yo reconozco que no soy nada sin ti, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, el día de hoy, a que tu Espíritu, Señor, toque mi vida y sea tocada también por la iglesia, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces debemos aferrarnos a lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? Y hoy vamos a ver qué hizo Jesús por ti y por mí. Y para empezar, vamos por favor a Mateo 1, por favor. Vamos a ver el nacimiento de Jesús. Mateo 1. Y vamos a leer del 18 al 21. Amén. Y dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba ya desposada. ¿Qué quiere ser desposada? Que ya estaba comprometida. ¿Con quién? Con José. Y nos dice también la Escritura que estaba, que ya había concebido. ¿Qué quiere decir esto? Que María estaba embarazada. Ella iba a dar a luz por medio del Espíritu Santo a un bebé. Amén. Y el versículo 19 dice: José, que es su marido, como era justo. Esta palabra es muy importante. José era una persona justa delante de Dios y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Justo, José era justo delante de los ojos de Dios. Él siendo inocente por lo ocurrido, él tenía un carácter que para Dios él era justo. Y dice la palabra de Dios que él no quiso infamarla, él no quiso mostrarla. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las personas, las mujeres que habían llegado en adulterio eran asesinadas, eran apedreadas. Pero José era un hombre justo. ¿Y qué dice el versículo 20? Y pensando él en esto, José, cuando se entera que María está embarazada, él es justo y él está pensando en lo que está viviendo. Imagínense que su prometida está embarazada. Y él es inocente. ¿Sí?
Y él está pensando. ¿Y qué está, pensando? Él conocía a María. Y José sabía que María era una mujer que temía del, que temía al Señor. Él sabía que María era una mujer que temerosa del Señor. Y todo esto pasaba por la cabeza de José. Él estaba, ¿qué? Pensando. ¿Y qué dice luego? He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. ¡Wow! ¡Qué padre! José está viviendo en un momento tan difícil. Y Dios manda un ángel a José. Y le revela lo que tiene María en su vientre. ¿Qué dice? He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Y qué le dice el ángel a José? No temas, no pienses más. Dios le reveló que María tenía algo divino en su vientre, algo sobrenatural, y él creyó. ¿Y qué dice el versículo 21? Y este versículo es, perdone, ¿y qué dice el versículo 21? Y dará a luz un hijo. ¿Me pueden apoyar a leerlo todos juntos, por favor? Y dará a luz un hijo. ¿Nombre? Aquel bebé que tenía María en su vientre iba a venir a salvar, ¿qué? A su pueblo de sus pecados, a ti y a mí. Y no sé, pero cuántas veces yo predico o predique, esto me impacta siempre, porque ¿quién es quien venía a este mundo? Cuando Dios me da la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, este versículo siempre lo resalto, porque es santo, es algo impactante que debemos de guardarlo en nuestros corazones, hermanos. Porque ¿quién es quien venía a este mundo? Yo les invito a que busquemos Isaías 7:14. Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Que Dios iba a estar con nosotros. Ahí impacta esto, hermanos, porque Dios estuvo en esta tierra. Dios dejó todo lo que Él era y Él vino a esta tierra. Yo les recomiendo, hermanos, que en esta semana vean una prédica del pastor Fabián que se llama El Más Humilde. Esa prédica de hoy aún está en mi corazón, porque ahí vas a ver lo que Jesús hizo, lo que Jesús dejó por ti y por mí. Y ahí me impacta, porque Dios dejó todo y vino a esta tierra, como lo dice Juan 1:1. Vamos a Juan 1:1, por favor.
Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Y Jesús es en el principio. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios y Jesús era Dios, ¿verdad? Y me acompañan por favor al versículo 9. Juan 1:9. Ahí más adelante. Que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sí? ¿A qué vino el Creador a este mundo? El Creador de todas las cosas venía a salvarte a ti y a mí. Y hemos sabido, hermanos, que es la salvación, que Jesús nos rescató del pecado, ¿verdad? ¿Recordamos de dónde nos sacó Cristo? De las tinieblas, ¿verdad? Y sabemos que también Jesús nos salvó de Satanás, ¿cierto? Que hacíamos lo que nuestro Padre espiritual quería. Él nos gobernaba, ¿verdad? Pero Él nos rescató de Satanás. Y Él nos salvó también de una separación eterna sin Él. Éramos enemigos de Dios, hermanos. Pero Él nos salvó. Pero además de esto, es importante tener en nuestro corazón, es importante tener en nuestro corazón y atesorar que la salvación está relacionada con la redención. Cuando hablemos de la salvación, tenemos que relacionar con la redención. ¿Qué es la redención? Vamos a Salmos, por favor, 130. Salmos 130, por favor. Y vamos a leer del 7 al 8. Salmo 130, del 7 al 8 dice: Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, ¿qué es la redención? La redención tiene relación con la salvación, ¿verdad? Y vamos por favor a leer 1 Corintios 6:20. Y busquen por favor al mismo tiempo 1 Corintios 7:23. Vamos a ver qué es la redención, hermanos. Primera Corintios 6:20, ¿están ahí? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es la redención? Que fuimos comprados, hermanos, por un precio, ¿sí? Hasta, yo creo que el día de hoy no compras nada sin un precio, ¿verdad? Eso es un regalo. Pero fuiste comprado con un precio. ¿Qué dice 1 Corintios 7:23? Un poco más adelante. 1 Corintios 7:23. ¿Están ahí? Dice, por precio, otra vez, ¿verdad? Por precio fuisteis, ¿qué? Comprados. No os hagáis esclavos de hombres. Entonces, ¿qué tiene que ver la redención con mi vida? Que la redención es que Cristo te compró. Que el Cristo pagó por ti. Hubo un pago por tu salvación. ¿Y cómo pagó por mí? ¿Cómo pagó Cristo por mí? Vamos por favor a 1 Juan 3:16.
1 Juan 3:16, por favor. ¿Cómo Cristo Jesús pagó por mí? Amén. Y dice: en esto hemos conocido el amor. Hermanos, el día de hoy, ¿hay alguien de aquí que está peleado con Dios o que cree que Dios no lo ama? Es una mentira. Porque Dios te ama. Dios nos ama. ¿Y cómo Dios ha demostrado su amor? Vamos a leer. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Redención. Él puso su vida por ti y por mí. Hermano, yo les pido que cuando diga que Él puso su vida por nosotros, pongas ahí por mí. Sí. Guarda lo que es por mí. Él puso su vida por ti y por mí. Y luego que dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La redención es que Él pagó por tu salvación. La salvación tuvo un precio. ¿Cómo? Él puso su vida por ti y por mí. Y esto debe de llevar a que tú pongas tu vida por los demás, por los hermanos. Él puso su vida por ti y por mí. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 7:26. ¿Y por qué es importante reconocer la obra de Cristo, hermanos? Hebreos 7:26. Hebreos 7:26, ¿están ahí? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Esto es impresionante porque aquí vienen unas características de Cristo. Si quieres conocer un poco a Cristo, un poco más, dice, santo. Jesús era santo. Y aquí hay que resaltar, Él es inocente. Sí. Jesús era inocente, hermanos. Él no era culpable de pagar un precio. Él era inocente. Y también dice, sin mancha. Él nunca pecó. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él era inocente. Alguien inocente murió por ti, hermano. Guárdalo. Alguien inocente murió por ti y por mí. ¿Y eso qué merece? El hombre ya estaba condenado a muerte, hermanos. Tú y yo ya estábamos condenados a muerte. En una separación eterna sin Dios. Y Él nos hizo libres de una prisión eterna. Y solo había una manera de salvarte a ti y a mí. Solo había una manera: que una persona se pusiera en tu lugar y salvarte. Solamente de esa manera, hermanos, tú podías ser salvo y yo. Alguien inocente. Tú y yo no podemos hacer, tú y yo no podíamos hacer nada. Nada. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, nosotros somos débiles, nosotros no podemos salvarnos, dice, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por ti y por mí, alguien inocente. Nosotros somos incapaces de salvarnos, hermanos. ¿Me acompañan, por favor, a Romanos 6:23? El pecado, hermanos, que había en nuestras vidas tenía un precio.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se paga el pecado? Con muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La humanidad está bajo pecado y merecemos morir. Merecíamos el castigo de eterno, pero Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Él pagó con su muerte mi pecado. Y algo bien importante, sabemos que hay que saber que Dios va a castigar cada pecado de la humanidad. Debemos de saber, hermanos, que va a haber un momento de que Dios va a mandar juicio a la tierra. Dios va a castigar cada pecado. Pero Jesús en el Calvario tomó ese castigo. ¿Y qué es lo importante que yo debo hacer? Aceptar la obra de Cristo Jesús. Hermanos, si tú no aceptas la obra de Cristo Jesús en la cruz, Dios va a castigar tu pecado. Debemos tomar la obra de Cristo en nuestras vidas para poder ser salvos, para poder ser limpios, para poder ser perdonados. Si tú no pones tu mirada en Cristo Jesús, tus pecados van a ser castigados. ¿A qué precio fuimos comprados, hermanos? ¿A qué precio fuimos comprados? Él soportó toda vergüenza, como no podemos imaginar. Yo imagino que el día de hoy ustedes han pasado vergüenzas, ¿verdad? Que los han que los han tratado de avergonzar, ¿sí? Apenar. Pero Él pasó una vergüenza que no nos podemos imaginar. Vamos por favor a Salmos 22. Vamos a leer del 16 al 18. Vamos a ver, hermanos, qué Él tuvo que pasar. Por redimir mi vida. Salmo 22, 16 al 18 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. David profetizó de la muerte de Cristo Jesús. Él cómo iba a ser avergonzado. Y vamos a ver el día de hoy cómo esto se cumplió. En Mateo 27, del 27 al 31. Mateo 27, del 27 al 31. ¿Estamos ahí? Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron ¿a quién? A Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermano, fuiste comprado. Sí.
Estamos viendo que fuimos comprados, ¿verdad? ¿Y cuál fue la paga? Esta fue la paga. Él tuvo que ser avergonzado. Él tuvo que dar su vida por ti y por mí. Él era inocente. Él aguantó todo tipo de humillación. Él aguantó todo tipo de mentira delante de Él. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama. Porque nos ama a ti y me ama a mí. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió. ¿Por quién murió? Por todos. Murió por mí, hermano. Murió por ti. Y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, es importantísimo reconocer lo que hizo Cristo por ti y por mí, lo que Él sufrió por ti y por mí. ¿Cuál fue la paga de mi salvación? ¿Cuál fue la paga de mi redención? Y cuando yo atesoro esto en mi corazón, cuando yo pongo la mirada en Cristo, yo decido que voy a vivir por aquel que sufrió todo por mí. Yo decido seguir a Cristo, porque Él era inocente, Él sufrió todo. Y Jesús nos enseña cómo vivir para Él y no para mí. Yo quiero vivir para Cristo Jesús, hermanos. ¿Quién de aquí quiere vivir para Cristo Jesús? Yo quiero vivir para Cristo Jesús y no para mí. Yo les invito, hermanos, que tengamos un corazón de dejar todo lo que anhelamos en este mundo, todo lo que somos, y seguir a Cristo. ¿Y cómo voy a seguir a Cristo? Él mismo nos dice. Él mismo nos dice cómo seguir sus pasos. Y algo bien importante, hermanos, es que cada palabra de Jesús debe parar tu atención. Si tú quieres vivir para Cristo, cada palabra que tú encuentres en la Biblia debe llamar tu atención. A veces cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios y veo un versículo que contiene palabras de Jesús, a veces duro mucho tiempo con esa palabra, porque son palabras de Jesús, de mi Salvador, de mi Redentor, y son importantísimas para tu vida y para mi vida. Si quieres seguir a Cristo, cada palabra debe parar tu atención para saber qué quiere Jesús de ti y de mí. Todas las palabras que vienen en la Escritura que Jesús dijo son para ti y son para mí, hermano. Si las palabras de Jesús no te llaman la atención, tu tesoro está en otra dirección, hermanos. Si las palabras de Jesús no te llaman a estudiarlas, a guardarlas en tu corazón está en otro lugar. Aunque estés aquí el día de hoy, debes estar atento a cada palabra de Jesús. Cada palabra o parábola de Jesús no son poemas, es lo que debes creer. Aquellos que quieren ser enseñados por el Maestro, debes saber que Cristo es tu pastor, es tu maestro, es de quien debes de enseñar. Amén. Y si tú quieres ser enseñado por Jesús cómo dejar tu vida por Él, debemos tener una actitud de alumno. ¿Quién quiere tener una actitud de alumno para recibir las palabras del Señor? Jesús nos enseña cómo vivir para Él. Vamos a ver qué enseña Jesús a sus discípulos y al pueblo. Hermanos, cuando yo estaba preparando este tema, yo veo las 3-4 prédicas que se han dado aquí en este púlpito, y Dios ha hablado mucho en sus discípulos.
muchísimo a sus discípulos. Y hermanos, si tú quieres seguir a Cristo, tú debes ser un discípulo de Él. Y si tú vas a ser un discípulo de Él, tú debes ser enseñado por Él. Vamos a ver qué enseña Jesús a sus discípulos y a su pueblo. Y vamos a ir al Sermón del Monte. Amén. Los acompaño, por favor, que me acompañen a Mateo 5. Yo creo que aquí muchos sabemos las bienaventuranzas, pero no vamos a leer todas las bienaventuranzas. Vamos a ver la última. Vamos a leer Mateo 5, del 11 al 12. Vamos a ver, es bien importante saber que aquí Jesús está hablando a sus discípulos y a su pueblo. Y Mateo 5, 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermano, cuando tú sigues a Cristo, te van a vituperar. Cuando tú sigas a Cristo, te van a deshonrar. Cuando tú sigas a Cristo, van a hablar mal de ti. ¿Qué es vituperar? Te van a ofender. ¿Quién te va a deshonrar? ¿Algún familiar? Queriéndote lastimar por lo que tú crees. Pero tú debes estar seguro que cualquier cosa que te digan no te va a mover. Jesús dice: bienaventurados sois cuando ¿qué? Por mi causa os vituperen. Y a veces podemos imaginar que bienaventurados eran los que por Cristo eran apedreados o crucificados, ¿no? Pero también por aquellas faltas que hacen contra ti, por aquellas ofensas que hacen contra ti, por aquella deshonra que te da tu familia a ti, o que hablen mal contra ti, alguna burla. Es muy importante saber que se van a burlar de tus decisiones, de tu estilo de vida. Aquí Jesús nos está motivando que aquellos que van a seguir a Cristo van a ser burlados, van a ser motivo de burla. ¿Sabes por qué? Porque tú ya no buscas lo que los demás buscan. Hermano, tú debes de buscar lo que Cristo busca. Tú no debes de buscar lo que los demás buscan, lo que este mundo busca. Busquemos lo que Jesús busca, hermanos. Y cuando tú tomes decisiones para seguir a Cristo, esas decisiones a lo mejor van a afectar cosas que el día de hoy tú tienes como prioridad. ¿Qué tienes tú como prioridad el día de hoy? ¿Qué tienes tú como prioridad el día de hoy que debes de dejar para poder seguir a Cristo? Debemos estar firmes y recordar en todo momento que lo que busco está en el cielo. Tú siguiendo a Cristo, hermanos, día con día, en tu día con día en la semana, te vas a cruzar con familiares, te vas a cruzar con personas que amas, te vas a cruzar con personas en el trabajo que se van a querer burlar de ti, que te van a querer quitar la paz que tú llevas en Cristo Jesús. Pero tú debes estar siempre recordando en donde tú estás aferrado, donde tu fe está puesta, que es en Cristo Jesús. Y que no importa lo que estés viviendo, no importa lo que están diciéndote a ti,
Tus ojos están puestos en algo eterno. Jesús mismo dice, no se preocupen. En el versículo 12, por favor, Mateo 5, 12, dice, gozaos y alegraos. Gócense. Cuando hablen mal de ti, por Cristo, gózate. Cuando te critiquen tu decisión de seguir a Cristo, gózate. Dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús siempre es el ejemplo para confiar que Dios tiene el control. Cuando pasas a alguna situación fuerte, tú siempre debes recordar a Jesús, lo que Él vivió por ti y por mí. Él siempre es el ejemplo, hermanos. Jesús fue insultado, Él fue golpeado, y Él nunca dejó su propósito por el que vino. Hermanos, no dejemos el propósito por los que fuimos llamados. No dejemos tu propósito, no dejes tu propósito. Cristo murió por ti. No dejes tu propósito. Y algo bien importante, Jesús fue obediente. Tú debes ser obediente. Tú debes ser obediente. Cristo fue obediente hasta la cruz. Juan 8:41. No lo busquen, pero vamos a ver qué le decían a Jesús. Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. A un Padre tenemos que es Dios. Aquí Jesús está delante de los fariseos demostrando que Él viene por medio de su Padre. Que su Padre lo envió a este mundo. Y los fariseos no le creen. ¿Y qué dicen los fariseos? Que nosotros no somos nacidos de fornicación. Aquí están diciéndole a Jesús que Él fue engendrado por una fornicación. Los fariseos no creían en la obra del Espíritu Santo en María. ¿Sí? Aquí están insultando a Jesús. Lo están insultando, pero Él nunca dijo nada. Vamos por favor a Isaías 53. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Y dice, mas Él herido fue por vuestras rebeliones. Jesús, Isaías 53 habla del Mesías. Isaías 53 habla de Jesús. Y dice, que mas el herido fue por nuestras rebeliones. Jesús fue herido por tu pecado y por mi pecado. Dice, molido por nuestros pecados. Él fue molido, Él fue destruido corporalmente. Y dice, el castigo de nuestra paz. ¿El día de hoy tú tienes paz? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si el día de hoy, hermano, tú tienes paz, es porque Él tomó tu castigo. Y por sus llagas fuimos curados. Yo cuando leo esto, yo imagino que cuando Jesús estaba recibiendo cada latigazo, cada golpe, Él me estaba sanando. Cuando Él era menospreciado, cuando Él era abofetado, yo era sanado. Porque Él vino a eso. Él vino a salvar tu vida. Él era inocente. Él nunca falló aquí en la tierra. Él nunca pecó.
Y todo lo que Él sufrió en la cruz fue por ti y fue por mí. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿por qué hablo esto? Porque allá afuera hay un mundo en tinieblas. Y va, y Satanás trabaja día y noche en quitarte tu paz, en quitarte tu fe. Y si tú no estás aferrado en lo que hizo Cristo por, en lo que Cristo hizo por ti y por mí, Satanás va a triunfar en tu vida. Jesús dice: habrá tribulaciones, habrá aflicciones de todo tipo. Tengan paz, hermanos. Yo quiero tener paz. Cualquier cosa que vivan afuera, Jesús dijo, nuestro maestro, tengan paz. Pero ¿qué dice? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Y aquí Jesús nos dice en la clave: Jesús venció al mundo porque Él fue obediente día con día a su Padre. Y de esa manera Él pudo vencer al mundo. Si tú quieres vencer al mundo, tú tienes que someterte a Cristo Jesús. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia de ti y de mí, como debes de vivir. Él venció al mundo. Él fue obediente a cada momento hasta la muerte. Estemos firmes en nuestra fe a pesar de las aflicciones. Y vamos a ver una enseñanza de Jesús que le dice a los discípulos y a su pueblo, que está en Mateo 5:14-16. Y esta es una palabra de Jesús a sus discípulos, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Y le doy gracias al Señor, al pastor, por cantar las canciones que hoy cantamos, porque él hace referencia a esto. Que somos, ¿qué? La luz del mundo, hermanos. ¿Qué significa que tú eres luz y que yo soy luz? ¿Qué significa eso? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús, que es la luz. La luz verdadera, amén, vino a tu vida para iluminar a otras personas. Jesús dice: tú eres la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que reflejar lo que está dentro de ustedes. ¿Que quién es? A Cristo Jesús. Debemos de reflejar a Cristo Jesús, hermanos. ¿En dónde? Vamos a ver. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad que es semejante, ¿qué? A nosotros. Algo que debe ser habitado. No se puede esconder en una montaña, ¿cierto? Una montaña habla de autoridad. ¿Sí? Si tú eres luz en este mundo, tú tienes autoridad frente a otras personas, frente a las tinieblas. Tú tienes autoridad y eso no se puede esconder, no se debe esconder. Dice: Dios quiere que seamos esa ciudad que tiene autoridad y que muestre la voluntad de Dios. Si tú eres luz, tú debes demostrar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿cierto? ¿Para qué sirve una luz? Para que ilumine. Y aquí dice Jesús que una luz no se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Una canasta, ¿sí? Una luz no va en una canasta, ¿verdad? Una luz, ¿dónde va? Sino en un candelero, ¿verdad?
¿Para qué? Para que alumbra, para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tú que tienes el Espíritu Santo, a Cristo, que Él es la luz verdadera, debe ser alumbrada a otros hombres. ¿Con qué propósito? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El carácter de Jesús sea formado en nosotros. Ese debe ser nuestro anhelo. Yo te invito, hermano, que día con día te levantes y anheles: Señor, pon tu carácter en mi vida. Pon tu carácter en mi vida, Señor. Yo quiero ser luz en esta tierra. Esas buenas obras llevarán a otros a ser traídos delante de Dios. ¿Para qué? Para que lo glorifiquen. Las buenas obras no son para salvación, lo sabemos, pero sí hacen que las otras personas den gracias y glorifiquen al Señor. Debemos pedir al Señor que seamos sensibles a lo que está mal dentro de ti y de mí, y que me dé la humildad para ser cambiado. Hermanos, todos debemos ser cambiados en algunas partes de nuestras vidas. Todos, yo primero, pero todos. Tenemos partes de nuestra vida que deben ser cambiadas. Y debemos pedirle al Señor que nos cambie, para que esa luz que está en nosotros pueda iluminar como Dios quiere, y que otras personas sean impactadas y glorifiquen al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Si yo no reconozco que estoy mal en una área que sé que debo cambiar, esta parte de mi vida empezará a afectar mi vida, mi entorno y al cuerpo de Cristo. Hermanos, es grave que si tú sabes que algo debes de cambiar y no lo reconoces, en un punto va a llegar a afectar primero tu vida, tu entorno y luego la iglesia. Debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Me acompañan, por favor, a Filipenses 2:14. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. ¿Por qué debemos ser luz en este mundo? Porque hay una generación maligna y perversa. ¿Sí? Y esa luz que es Cristo en nosotros debe que resplandecer. Dice: en medio de la cual resplandecéis, ¿como qué? Como luminares en el mundo. Yo veo que hay una relación entre ser irreprensibles, entre ser irreprensibles y luminares. Si nosotros somos luz, debemos ser irreprensibles. ¿Y qué quiere ser irreprensibles? Es un carácter espiritual y habla de un estilo de vida. Habla de un estilo de vida. Y esto es bien importante, hermanos. Este estilo de vida. Yo sé que aquí cada quien tiene un estilo de vida. Yo lo sé. Pero en la manera espiritual, ese estilo de vida debe iluminar a otras personas.
Ese es el propósito de Jesús, no es el mío. Jesús quiere que glorifiquen con tus buenas obras a Dios. ¿Sí? Debemos permitir a Dios que ordene mi vida. Y esto es bien importante, hermanos, porque allá afuera hay una vida que nosotros llevamos día con día y sabemos que hay cosas que debemos de cambiar y no lo hacemos. Debemos de reconocer que yo debo ser cambiado. Debemos permitir a Dios que ordene mi vida para poder impactar a otras personas. Yo he visto testimonios muy tristes, que hay personas que no dejan algo que está afectando en su vida, y eso que está afectando en su vida ya está afectando en su entorno, y las personas que están en su entorno no ven aquella luz que vive en las personas. Es bien importante, hermanos, ser cambiados, ser transformados, porque Jesús quiere que tú impactes una vida. Yo te invito el día de hoy que analices qué debe ser cambiado en tu vida. ¿Y cuál es el primer paso? ¿Cómo lo voy a hacer? Aceptando la mano de Dios en nuestras vidas. La única persona que va a hacer algo por ti, por mí, es Cristo Jesús. La única persona que puede hacer algo para cambiarme es Dios. Pero tú debes aceptar su mano en tu vida. Tú debes aceptar lo que Él va a hacer en tu vida para cambiar esa parte que tú debes cambiar. Vamos a Jeremías 18, por favor. Jeremías 18. Del 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6 dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, se rompió en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Nosotros somos esa vasija, hermanos. ¿De dónde nos formó Dios? Del polvo de la tierra, del barro, ¿verdad? Nosotros somos esa vasija. Debemos ser formados a la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros somos esa vasija rota. Y nosotros, si no nos arrepentimos de nuestros malos caminos, seguiremos rotos. Si reconocemos que nuestros malos caminos, si reconocemos nuestros malos caminos y deseamos cambiar, Dios hará una vasija útil, una vasija agradable a los ojos del alfarero, a los ojos de Dios. Nosotros estamos rotos, hermanos, y necesitamos reconocer, necesitamos humillarnos delante de Dios, que quiero cambiar, que hay cosas que hay que cambiar en nuestras vidas. Y cuando uno se arrepiente y anhela cambiar, Dios va a ser una vasija útil para él. Yo anhelo que los que estamos aquí deseemos ser útiles para el Señor. Y esta palabra de ser útiles para el Señor se puede hablar como muy general, pero estamos en unos tiempos, hermanos, que yo creo que Jesús viene pronto. Y dice Jesús en Mateo 24 que cuando vean que la maldad se multiplicará,
es cuando Él venga. Estamos en un mundo de tinieblas. ¿Cuál quieres que sea tu posición en este mundo? ¿Cuál quieres que sea tu estilo de vida? Si pensamos que la vida que llevo el día de hoy va a ser día con día, estamos equivocados. Debemos de cambiar. Debemos de cambiar. Porque Cristo va a venir. Y Él quiere reconocer a esas vasijas que fueron útiles. Y para ser transformados, para ser cambiados, ¿Dios qué hace? Dios pone pruebas. Dios pone pruebas, Dios pone tratos en nuestra vida para que nos forme a su propósito y sea una vida útil. Si tú quieres ser cambiado el día de hoy, si tú quieres que Dios cambie tu vida, Él va a poner tratos y pruebas. Yo me acuerdo mucho de lo que Dios como ha tratado en mi vida, porque Dios ha tratado y tiene que tratar muchos aspectos de mi vida, pero yo recuerdo cómo ha tratado cosas que yo he necesitado cambiar, y Dios me ha llevado a unos tratos fuertes de tal manera que mi cuerpo resiste, no, ¿cómo se dice? Que mi cuerpo sufre, manifiesta cosas inusuales por el trato que estoy teniendo de Dios. Pero después de un tiempo veo es porque Dios quería hacer algo. Es porque Dios quería hacer algo. Pero ahí no se acaba. Debes estar preparado. Porque cuando Dios trata una cosa en tu vida, Dios va a tratar otra. Y va a poner otra circunstancia difícil, fuerte, para cambiar tu vida, para cambiar tu carácter. Y es por eso que yo los invito a que aceptemos los tratos del Señor, porque son buenos para nuestras vidas. Debemos aceptar las pruebas y la disciplina para ser moldeados como el alfarero, ¿verdad? Él nos está moldeando. ¿Y cómo nos moldea? Con pruebas, ¿sí? Con tratos para hacer una vasija útil. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Qué debes cambiar tú el día de hoy? Y yo los invito a que reflexionemos en qué Dios debe tratar mi vida el día de hoy. ¿Qué debe ordenar Dios en tu vida el día de hoy? Siempre va a haber algo. Siempre hay algo. Dios, ¿qué debe ordenar tú el día de hoy? Orgullo, ego, ira, altivez, mentira, amor al vino, adulterio, fornicación, amor al dinero, autosuficiencia, falta de respetos a tus hijos, a tu esposa. ¿Qué necesita el Señor cambiarte el día de hoy? Vamos a ser perfeccionados orando, pidiendo al Señor que cambie esta parte de mi vida. Y ora, yo te invito a que ores, hermano. Ora por esa situación que tú quieres cambiar en tu vida. Ora en tu casa, reconoce en lo que estás fallando y ora, pide al Señor. Y dile al Señor que te dé versículos. Busca versículos que hablen sobre esta situación y guárdalos en tu corazón. Y sigue adelante, porque al pulir una parte de la piedra, faltará otra parte. Debemos orar al Señor, que nos dé la dirección de cómo voy a ser transformado.
cuando Dios ha querido tratar mi carácter, cuando Dios ha querido pulir algo en mi vida, el primer paso que tengo que hacer es que yo reconozco que estoy mal, que yo sé que estoy mal, que estoy haciendo mal. Y yo he pedido al Señor que me ayude. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Él me da versículos en donde Él me enseña cómo se corrige esa parte. Y cuando yo veo y yo leo su palabra, yo la guardo en mi corazón. Y cuando hay un momento en que se va a manifestar esta parte de mi vida, yo reconozco lo que Dios me dijo en su palabra. Y obedezco a lo que Él me dio, porque lo guardé en mi corazón. Y cuando eso pasa, el Espíritu Santo cambia. Sabemos que el Espíritu Santo cambia, porque Él hace el cambio en nuestras vidas. Pues necesitamos orar, necesitamos reconocer, necesitamos leer su palabra para que Él te enseñe qué debes hacer en esa situación. ¿Y por qué es importante manifestar el carácter de Cristo en esta tierra? Porque Él lo manda. Voy a leer dos versículos y acabo. Jesús manda que tengamos su carácter. Efesios 4, 13. ¿Me acompañan a buscarlo, por favor? Efesios 4, 13. Efesios 4, 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Debemos de llegar a un varón perfecto. ¿A la medida de quién? De Cristo Jesús. Amén. Somos llamados a ser como Él, hermanos. Somos llamados a manifestar el carácter de Cristo aquí en la tierra. El pastor, en la prédica pasada, decía que Cristo aún camina en esta tierra, ¿por medio de qué? De su iglesia. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve yo ser transformado? ¿De qué me sirve yo ser perfeccionado? 1 Juan 4, 16, 17. Y aquí me despido. 1 Juan 4, 16 y 17. Primera de Juan. Cuatro, 16 y 17 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si ven que es bien importante que primeramente reconocer la obra de Cristo. Es sumamente importante reconocer la obra de Cristo en tu vida y en mi vida, porque vemos el amor que tuvo Dios hacia mí y hacia ti. ¿Verdad que sí? Y luego dice: y he creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice: Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Debemos de permanecer en Cristo Jesús. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Con esto termino, hermanos. El pastor hace 2 semanas nos habló que hay un juicio.
un día vamos a estar delante del Señor y Él va a juzgar tu vida. Y aquí el Espíritu Santo nos dice cómo estar confiados en ese día. Esto es tremendo. Hermanos, preparen sus vidas, porque todos vamos a estar delante de Él. Tú debes ser cambiado en cosas de tu vida. Debemos ser perfeccionados. Y eso nos va a dar confianza para que el día que tú estés delante de Él. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu Santo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Muchas gracias, hermanos.